pero son obras muy grandes que evidentemente quisiéramos que se ejecutaran en el menor tiempo posible. Ahora sí que no les pedimos paciencia a los ciudadanos, les pedimos confianza. Ya están por concluir varias de ellas. Si ustedes pasan por Calzada Cetis, va muy avanzado. Islas Agrarias ya prácticamente está terminado, son cuestiones estéticas. El eje central, ahorita me preguntaba también. ¿Mande? Ya están poniendo señalamientos, a ver si ya va a iniciar. Sí, ya hay un proceso de concurso, ¿no? Que ese también lleva su tiempo, no es de la noche. Todas estas obras han sido concursadas. Se habla del concurso, ¿no?, que estamos haciendo ahí de Lázaro Cárdenas y Carranza. Bueno, ahora traemos 1.400 millones de pesos acumulados ya de esta administración, quitando ciertas partes que están terminadas. Y las Agrarias, el fin de semana pasado, el mismo día 30, se terminó el pavimento principal, le llamamos la troncal. Cerramos 3 días ahí el crucero de la Basor y las Agrarias, y ya se terminó. Pues están haciendo temas de banquetas, regeneración de pozos, pintura, alumbrado público. Entonces esperamos que a partir del día 20 aproximadamente ya esté al 100%. Al final de cuentas, nuestra presión era quitar cualquier desvío, y como dice la gobernadora, son 3.5 kilómetros de nueva vialidad. Se puede decir, había una pequeña carreterita, ¿no? Pero ya se lo recorre todo completo. Dices, pues, ¿cuándo se acaba? O sea, la verdad que llegamos hasta la calle Novena muy bien, está, tiene su pluvial, tiene su tema de alumbrado, banquetas y todo eso, ¿no? Ese ya está al 100, y ahorita estamos acordando para que este fin de semana también en el Cetis la troncal ya está terminada, o sea, el lunes aparezca ya sin ninguna desviación. Vamos a seguir trabajando para mejorar ahí los retornos. Vamos a subirnos al puente de Cifuentes al aeropuerto y vamos a hacer un tramo para regresar, para evitar que se estén los camiones dando vuelta en el pleno, en el pleno bulevar. Ahí de repente se nos ocurrió esa posibilidad, logramos con ese ICT que nos autorizara, y estamos haciendo una vueltecita ahí arriba, vamos a hacer el puente, antes de seguir hacia el panteón, vas a poder regresar, está muy bien también. Y Gómez Morín también, ya están las últimas, esperamos ese sí una semana después terminar también toda la troncal. Ya retiramos algunos desvíos, faltan los dos entronques en la Granada y en la Toledano, que también deben de terminarse en 15 días. Y arrancando Río Nuevo y Eje Central, ya están inclusive hacia acá abajo el puente Quintana Roo, están ya armando ya las piezas de cimentación. Esperamos la semana que entra, vamos a hacer unos desvíos, unos pequeños callejoncitos ahí, tomando algo de banqueta para que podamos desviar un poquito mejor los carros. Y Lázaro Cárdenas y Carranza está en proceso del concurso. Es un concurso complicado, tuvimos todavía ayer otras declaraciones para que pueda hacer la propuesta completa. Entonces la recibimos la semana que entra y esperaríamos otros 15 días para dar el fallo. Ahí lo bueno que ya terminamos Agrarias y ya van a seguir trabajando.